una cosa, ¿qué usted sabe de Yolanda Guzmán? Que la matan en Mata Redonda. ¿Acá en Mata Redonda? Sí. ¿Cuál es su nombre? Casimiro. ¿Casimiro qué? De Los Santos. ¿Y a qué usted se dedica? Agricultor. ¿Qué usted sabe de Yolanda Guzmán acá en la comunidad? No, que venían y la mataron ahí, en Mata Redonda, y después venían y sacaron los restos de ahí. ¿Y por qué la mataron? Usted sabe que en una guerra muere mucha gente. ¿En cuál guerra? En la guerra del 65. ¿Y a ella la mataron sola o existían otros compañeros? Bueno, ahí matan como 5 ese día. ¿Qué dice la gente acá en Mata Redonda sobre ese hecho? Bueno, fue un hecho lamentable. Creo que estaba hasta en estado. Y ya usted sabe. ¿Y por qué matan realmente a Yolanda? Hoy usted sabe que en guerra se mata mucha gente. No, no, no es a Yolanda, cualquiera mata. ¿Ella estuvo a favor de quién? O a veces que se fue con los constitucionalistas. ¿Qué pasó con la tarja que existía ahí? ¿La? Una tarja ahí de concreto. Ahí fue que le pusieron, ahí fue enterrada y le pusieron eso ahí. Ese día, ¿qué usted recuerda? ¿Qué se dijo acá en la comunidad? No, porque yo estaba en Villamella, tendiendo una finca a un señor, pero que yo soy de aquí. Y cuando vine, me dijeron de esa muerte. ¿Qué usted cree? ¿Merece la pena de que eso se reconstruya y en honor a Yolanda Guzmán? Debe ser posible que se reconstruya algo ahí. ¿La comunidad cuidaría eso ahí? Debe ser, porque ahora eso es privado. Eso pertenece a una finca privada que la compró un señor. ¿Y la gente por acá en Mata Redonda? ¿Usted cree que conocen la vida? ¿La gente de acá conoce la vida de Yolanda Guzmán? Bueno, no la podemos reconocer porque usted sabe que esa mujer vinieron y la asesinaron ahí, de la capital. Aquí nadie la conocía. La conocían después de la muerte.